Bienvenidos al ABC del Mundo Animal, especial caninos. El asa apso ha existido al menos desde el año 800 después de Cristo. Durante siglos vivieron aislados en su país de origen, el Tíbet, junto con los budistas tibetanos, en las montañas del Himalaya. Fueron criados exclusivamente por la nobleza y los monjes en los monasterios, donde lo consideraban sagrado, para actuar como guardia y protector interno, debido a su naturaleza alerta y su ladrido agudo. Mientras que el dogo tibetano o mastín tibetano era el encargado de vigilar el exterior. El asa es conocido en su tierra natal como Apso Senkai, que se traduce perro centinela con ladrido de león. Toma su nombre de la ciudad santa de Lhasa, capital del Tíbet. Sin embargo, no está tan claro por qué se incluye la palabra Apso. Podría ser solo una falta de ortografía de la palabra Apso, proveniente del nombre original de la raza. Aunque existe también la teoría de que Apso se deriva de la palabra tibetana rapso, que significa macho cabrío. Aunque a menudo se regalaban, los Lhasa Apso casi nunca se vendían. Y no se permitía que salieran del país, pudiendo obtenerlos únicamente como un regalo proveniente del Dalai Lama. Desde el comienzo de la dinastía Manchú en 1583 hasta 1908, el Dalai Lama envió lhasas como obsequio sagrado al emperador de China y a los miembros de la familia imperial, los cuales fueron utilizados en el desarrollo de las razas Shizu y Pekinés. Los primeros lhasas que ingresaron directamente a los Estados Unidos fueron obsequios del 13 Dalai Lama en 1933, a Sweden Kutting, un destacado viajero mundial y naturalista. Kutting era dueño de Hamilton Farm en Gladstone, Nueva Jersey, y los dos perros de regalo se convirtieron en la base de su criadero. El American Kennel Club aceptó a Lhasa Apso como raza en 1935. Son más largos que altos, con la cola enroscada sobre la espalda y la cabeza erguida con orgullo. La cabeza parece redonda con todo el pelo, y las orejas cuelgan junto a elegantes pliegues de pelo largo. El pelaje es una de las características distintivas del Lhasa Apso, largo y fluido, pesado y denso. En la cara, los ojos pueden estar ocultos por una larga caída de cabello y también hay una barba larga. El hocico es corto, lo que lleva a una mordida inferior. Prácticamente todos los colores son aceptables, pero los más populares son arena, miel, dorado, negro, gris, blanco o combinado, formado por el blanco y otro, siendo el dorado el más común. Los machos miden de 25 a 28 centímetros de alto y pesan de 6 a 7 kilogramos, siendo las hembras un poco más pequeñas. Con el cuidado adecuado, los Lhasa Apsos viven una vida larga, alrededor de 12 a 15 años en promedio. Incluso se ha informado que varios han vivido hasta entrados los 20 años. El nivel de actividad física requerido es moderado, tendiendo a bajo. El Lhasa Apso definitivamente requiere mucho mantenimiento. Su espléndido pelaje, largo y hermoso, acaparará la mayor parte del cuidado. Si bien no sueltan mucho pelo, su pelaje tiende a enredarse y apelmazarse bastante si no se cuida correctamente. Por este motivo se recomienda cepillarlo a diario y bañarlo aproximadamente cada 2 meses. Para aquellos propietarios que no disponen del tiempo suficiente o bien les gusta más, una alternativa es mantener mediante cortes frecuentes de pelo un estilo corte de cachorro. Esto evitará que se ensucie tanto y a la vez el cepillado no será tan demandante. Es importante inspeccionar periódicamente a nuestro Lhasa para corroborar, por un lado, el largo de uñas, particularmente si vive exclusivamente dentro de casa. Y, por el otro lado, sus orejas, en búsqueda de infecciones, dada la cantidad de pelo. El Lhasa, al no ser extremadamente activo,
se adecúa fácilmente a vivir en interiores. A diferencia de muchas otras razas, no necesita ejercicio vigoroso para reducir la energía nerviosa. Sin embargo, disfruta y se beneficia de caminatas cortas y sesiones de juego. Al hablar de un Lhasa Apso, estamos frente a una mezcla muy especial e interesante. Se trata de un perro alegre, travieso y juguetón, pero a la vez majestuoso, independiente y feroz. Esto se refleja en la seriedad con la cual adopta el trabajo de proteger su hogar y su familia, contrastado con lo que tarda en madurar. El Lhasa puede ser pequeño, pero es robusto y fuerte, y desconfía naturalmente de los extraños. Hará amigos, pero recién cuando considere que ese individuo no representa una amenaza. Si bien el Lhasa ama estar cerca de su familia, debido a su naturaleza independiente, está bien cuando se le deja solo en casa durante periodos de tiempo razonables. Es decir, no suelen sufrir ansiedad por separación. Como nombrábamos, el Lhasa madura lentamente y permanece como un cachorro hasta los 3 años. Los nuevos propietarios deben tener esto en cuenta al entrenarlos, o pueden frustrarse con la negativa del Lhasa a tomar las lecciones demasiado en serio. Si está bien socializado y entrenado, el Lhasa se lleva bien con otros perros. Sin embargo, les gusta ser el perro líder, incluso rodeados de otros perros que son mucho más grandes. Los niños, probablemente, no estén en la parte superior de la lista de cosas favoritas del Lhasa. La raza es conocida por ser impaciente con los niños, pudiendo llegar a morder. Tiende a vincularse mejor con los adultos que con los más pequeños, pero esta no es una regla estricta. Los niños a los que se les explica cómo tratarlos amablemente, pueden vivir felices con el Lhasa. Además de ser mascotas adorables, los Lhasas son versátiles. Pueden participar en todo tipo de eventos como obediencia, rally, agilidad, trabajo de olfato y trucos. Los Lhasas son generalmente saludables, pero como todas las razas, son propensos a ciertas condiciones de salud. No todos contraerán alguna o todas estas enfermedades, pero es importante conocerlas, si está considerando esta raza. Luxación de rótula. La rótula es un pequeño hueso que se aloja en una ranura del fémur, en la rodilla. Esta es fundamental para el perfecto funcionamiento de la extremidad. La luxación de rótula implica que ésta se sale de dicha ranura, llamada tróclea. Atrofia retinal progresiva, ARP. Es un trastorno ocular degenerativo. La ceguera causada por ARP es un proceso lento, que resulta de la pérdida de fotorreceptores en la parte posterior del ojo. Esta es detectable años antes de que el perro muestre signos de ceguera. Ojo de cereza o prolapso del tercer párpado. Ocurre cuando la membrana bajo el párpado que protege y lubrica el ojo se protruye o desplaza por detrás del párpado en sí, apareciendo como una masa de color rojizo. Se puede tratar mediante cirugía. Queratoconjuntivitis psique. Comúnmente conocida como ojo seco, es una inflamación del ojo que ocurre cuando la producción de lágrimas es deficiente. Displasia renal. Este es un defecto genético o de desarrollo de los riñones, que son notablemente pequeños y de forma irregular. Los cachorros gravemente afectados tienen demasiada sed y son pequeños para su edad, y a menudo sufren insuficiencia renal. Si amas los perros y gatos tanto como nosotros, mantente conectado al canal los días domingo. Publicaremos nuevos videos acerca de animales salvajes e insectos todos los jueves. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros increíbles videos.